En Aldama Cine TV hacemos películas para todos los gustos. En esta ocasión quiero dejarles los avances, el tráiler de la película Jesús cambió mi vida. Una película con mucha conciencia. Yo sé que les va a encantar. Se la recomiendo. Tengo ganas de verte. Nada más me hablas cuando estás tomado y trabado. Ah, no te preocupes. Te voy a invitar a algo muy bueno que me van a traer. Ahora déjase caer con la lana y es suya. Mira nomás. ¿Qué tienes? Voy a necesitar muchas como esta. Usted aflojando el dinero, le conseguimos más. Buenos días, hermano. ¿Me permite traer la palabra de Dios a su hogar? ¿Por qué mejor no me trae unas cervezas? Que ando bien crudo. ¿Pero crees que se trate de otra mujer? No sé, ya no sé qué pensar. Él sabe que lo amo y también sabe que cuenta conmigo. Te están acusando de homicidio. Lo que me faltaba, de seguro se me pasó la mano con las botas. Ya perdí todo. ¿Qué quieres que te diga? Eres igual de cusca que tu madre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo no te das cuenta cuando ella trae mandado aquí a la casa? Eso sí no lo dices, ¿verdad? ¡Órale, cabrón! ¡No hagas ninguna pendejada! ¡Dame del área, cabrón! ¡Tranquilo! Está muerto, comandante. Tendremos que investigar para saber con quién entró. En estos hoteles que son de paso, difícilmente se registra quiénes entran y quiénes salen. ¿Y qué va a hacer después, güey? ¿Asaltar los bancos? ¿Secuestrar gente? No, compa, yo así no le entro, güey. ¿Me podría dar un momento de su tiempo? Si viene a venderme algo, desde ahorita le digo que no tengo dinero. Permítame enseñarle la palabra de Jesús. Dios no existe para los jodidos, solo existe para los ricos. ¿Por qué permites que te ponga la mano encima? Pues es mi marido, ¿qué hago? Pues que no tienes dignidad. Señor Jesús, en esta hora estoy delante de tu presencia. Tú conoces la vida de este muchacho, su andar, su caminar diario, Señor. Tú te glorificaste en su vida el momento en que tú me pusiste en su camino, Señor. En esta hora, Señor, ten misericordia de esta alma, Señor, que se arrepiente de todo el pasado. Aquí conmigo pierde su tiempo. Hace mucho que Dios no se para por esta casa. Mi corazón está muy dañado y eso no se va a armar. Tengo el deseo de ser pastor. Tú sabes la responsabilidad que eso implica, ¿verdad? Sí, pastor, y estoy dispuesto a asumir esa gran responsabilidad.